Debido a las altas temperaturas que presenta el puerto de Acapulco en distintas temporadas, es posible que en algún momento, si no se toman las medidas preventivas adecuadas, la ciudadanía pueda verse afectada por los llamados golpes de calor. El golpe de calor ocurre cuando la temperatura corporal aumenta más de lo normal. Puede ser causado por el clima o por exceso de trabajo físico. Provoca sensación de debilidad, deshidratación, mareos, sensación de ansiedad, dolor de cabeza y aceleración en el ritmo cardíaco. Para evitar sufrir un golpe de calor, o en caso de que este ya se haya dado, combatir los síntomas, es necesario seguir las siguientes recomendaciones. Beber muchos líquidos para mantenerse hidratado. Evitar mantenerse expuesto al sol por periodos prolongados. Usar ropa holgada, liviana y de colores claros, así como también accesorios que ayuden a evitar que se exponga al sol, como gorras, sombrillas, viseras, entre otras. Evitar efectuar actividades físicas de trabajo o deportivas extenuantes en espacios exteriores, especialmente entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde. De no ser tratado de manera adecuada, tomando las medidas anteriores, un golpe de calor puede empeorar al grado de provocar vómito, calambres musculares, convulsiones y desmayos.